Hola amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos al canal. Hace un mes que no subía ningún video. He estado bastante ocupado con el tema del nuevo emprendimiento que es la tienda de Pipo Fishing Store. Con grandes satisfacciones, pues es una forma de acercarme a ustedes, los suscriptores, que son la gente que me ha hecho crecer en el canal. Y un poco también ver los resultados de los consejos que siempre doy, los videos, de los tips que siempre estoy compartiendo. Eso me llena de alegría y es un motivo de satisfacción para mí, que esto que siempre he hecho de manera desinteresada está trayendo muchos resultados. Es por eso que hoy quise hacer este video, un video súper interesante, con el nuevo cambio de... en el fondo de temperatura del agua. Estamos en otra época de pescar donde los peces están muy inactivos, una principalmente por la baja temperatura del agua acá en las costas de Chile, también por temas de presiones atmosféricas y también por migraciones que no están en el fondo. Estamos en este momento en el fondo capturando peces residentes que son mucho más exquisitos a la hora de picar. Por lo tanto, tengo un video súper interesante para ustedes, que es un poco lo que yo pongo en práctica y que lo estoy recomendando a los clientes que visitan la tienda y que ha dado bastante resultado, que son los patrones de color que deberíamos utilizar en este cambio, en el fondo cambio de temporada, que sería la temporada de pesca en invierno. He hecho una selección de varios patrones de color que a mí específicamente me han dado muchos resultados y también algunos suscriptores y clientes de la tienda a través de algunas recomendaciones. Entonces, eso quería compartirlo con ustedes, un video súper interesante, así que espero que les sirva mucho para que lo pongan en práctica. Lo importante no es fijarse en la marca del señuelo, más que todo es fijarse en el patrón de color. Yo siempre se lo he comentado, los señuelos se eligen por capas de agua, pero es un video bastante interesante. Vamos a comenzar con un patrón de color que en esta época invernal siempre da resultado. Se trata de este patrón de color. En este caso, este es un Shimano Silent Assassin, pero fijémonos en este patrón de color. Un rosado flúor, rosado en su lomo, costado plateado y guata roja. Este patrón de color es muy atractivo, ya que emite muchos cambios de luz. En el fondo se visualiza muy bien el contraste del señuelo. Este mismo patrón de color, hay algunas derivaciones en algunos otros señuelos. Por ejemplo, este es un señuelo que también es un señuelo réplica, réplica del IMAGUIDO 110, que también un poco imita lo mismo que el otro, un color rosado flúor más fuerte en su lomo, costado plateado holográfico y en el fondo su panza de color rojo. Este patrón de color es un patrón de color bastante efectivo en las zonas de invierno, en esta pesca de invierno, porque tiene bastante contraste para llamar al pez. Ese es un patrón de color que deberíamos sí o sí tener. Otro patrón de color que es bastante llamativo y que me ha dado muchos resultados es este patrón de color, un patrón de color lomo amarillo, costados en el fondo tornasol y guata naranja. Ustedes saben, este es un patrón de color que me ha dado muchas satisfacciones y también a muchas personas en esta época invernal. Es un patrón muy atractor, que en el fondo atrae al pez con esos colores bastante llamativos. Hay derivaciones de este mismo color, como por ejemplo este que está acá, que es en un Sparking Cloud, que utiliza el mismo patrón, en este caso una cabeza roja flúor, un lomo amarillo flúor, costados plateados holográficos y una panza naranja flúor. Por lo tanto, un señuelo bastante llamativo, sobre todo en el invierno, donde la mayoría de las veces la temperatura del agua es muy baja y generalmente las mañanas muy nubladas, con neblina. Este patrón de color también ha sido bastante efectivo en estas fechas invernales.
derivaciones de este patrón de color, por ejemplo, este, una réplica de un Silent Assassin, donde también tiene una cabeza naranja flúor, con un cuerpo amarillo flúor, bastante llamativo para esta época del año, un color que también es bastante interesante de poder determinar. También hay otros patrones de color, como por ejemplo este patrón de color, que en este caso es un vinilo o un Deep Killer, es un patrón de color amarillo flúor, bastante llamativo, atractivo en estas fechas, que los señuelos, en el fondo los peces, lo estamos más que nada incentivando con este tipo de patrones de color. Derivaciones de ese color amarillo también tenemos como este, por ejemplo, que es un lomo amarillo flúor, costado dorado, panza naranja. Hay también el lomo rojo, costado plateado, panza plateada. Es un señuelo que también en esta fecha es bastante efectivo este patrón de color. Así que también tenemos de las derivaciones de patrones de color un color bastante efectivo que nosotros determinamos como color zanahoria, que de fondo es un naranjo flúor, guata flúor y costados tornasol con holográfico, un señuelo que emite destellos y llama bastante la atención en estas fechas del año, patrones de color que van a dar resultado. Tenemos esta otra derivación de patrón de color que es bastante efectivo también en esta fecha, que es un patrón exclusivo de Shimano, que es un lomo rojo, cabeza en el fondo la punta negra, un rojo con dorado, plateado y panza en el fondo morada. Un patrón de color bastante interesante para esta fecha invernal. También tenemos derivaciones como por ejemplo este patrón de color, que es un patrón de color también de la marca Duo, con un lomo morado, franja naranja flúor, costado plateado y guata naranja flúor fuerte. También otro patrón de color que es muy especial y muy importante, que es exclusivamente de la marca Duo, se trata del Pink Sardina, donde tienen en el fondo un color rosado flúor, costado plateado y panza naranja flúor. Si se dan cuenta, se repiten varios colores que son muy atractivos para los peces en esta época. También tenemos este patrón de color, que en esta época también es bastante interesante, que es en el fondo una sardina fire, yo le digo, amarillo flúor en su cabeza, lomo rojo, dorado, y panza roja. Colores muy llamativos, muy en el fondo atractores para los peces. Y para mí un patrón de color que siempre debería estar en una caja de pesca es este patrón de color, que es un lomo rojo, costado plateado, panza roja. Un señuelo que también llama bastante la atención. Todos estos patrones de color son muy llamativos. ¿Por qué? Porque donde hay baja luz, en el fondo las mañanas o las tardes bien nubladas, estos patrones de color llaman bastante la atención. Así que eso, amigos, un pequeño resumen de patrones de color para pescar en el invierno. Así que espero que sea de gran ayuda para ustedes. Sigan en la red social de la tienda, Pipo Fishing Store. Tenemos muchos productos, vean los reportes de los clientes que nos están mandando, que la mayoría son suscriptores del canal, eso me pone muy contento. Muchas gracias por apoyar el contenido, un abrazo, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Nos vemos, chau.